largo de los años, nuestro espacio Entre Libros se ha consagrado a promover y divulgar el papel que juegan las escritoras y escritores en esa construcción del universo literario cubano que tanto nos identifica y que tantos honores ha recibido en el mundo. En esta ocasión, durante la Feria Internacional del Libro 2015, festejamos también de muy diversas maneras, junto a los protagonistas de esta fiesta de la cultura cubana, en que ha devenido el más importante encuentro literario y de las artes en la nación. Y sin dudas, evocar cuanto nos han dicho todos aquellos autores a quienes de muy diversas maneras ha estado consagrada la feria en otras ediciones, forma parte de un recuento necesario para mantener viva la memoria y todas las expresiones que conforman esa visión de crecimiento, de aportación a la cultura que en las ferias internacionales del libro han ido otorgándonos con un increscendo que ha devenido en un suceso muy importante que convoca a grandes autores, a figuras del universo editorial de todo el mundo. Cuba, en esta gran fiesta del libro, se reúne hoy de alguna forma con sus autores queridos en Entre Libros. Reinaldo, esta Feria Internacional del Libro le está dedicada. ¿Qué representó esa designación y qué espera de ella, qué espera encontrar en la Feria del Libro? Por el principio mucho trabajo. Se publican 9 libros, hubo que reteclear o teclear por primera vez y llegaron a mí como nuevos libros, con una distancia que yo empecé a verlos como ajenos y revisar y a veces cambiar un poquito, mejorar, maquillar. Y esto ha sido realmente una sorpresa. Cuando me lo dijeron, la primera pregunta, ya lo merezco. Y a veces estoy tan hecho a rendir homenaje, soy yo el que rindo homenaje, que cuando me tocó a mí me sentí estupefacto. Los primeros días no lo asimilaba. Bueno, los amigos, la gente dice, no, tú has trabajado tanto, tienes tantos títulos, es verdad que he trabajado mucho. Pero tenía miedo que eso fuera como cuando una construcción fragua y ya está hecha. Ya lo que te voy a decir, Magda, no se lo digas a nadie, nada más que a los televidentes. Estoy escribiendo en estos días todas las anotaciones para una nueva novela, porque me parece que esto me puede matar. Y no puede ser, no me lo puedo permitir. Voy a conocer mucha gente, voy a recorrer muchos pueblos, porque esa es una de las posibilidades que tiene la feria. Y eso me va a hacer sentir, aunque yo nunca he perdido contacto con la gente, pero esto va a ser en serio, porque entonces me van a estar mirando. Antes yo lo estaba mirando a ellos. Después te cuento. ¿Hasta qué punto la compromete el que le hayan dedicado esta 19ª Feria Internacional del Libro? Bueno, realmente yo no espero de la feria. Yo lo que temo es lo que la feria espera de mí. Y la feria a mí no me compromete, porque a mí lo que me ha comprometido es mi vida. O sea, mi compromiso es un compromiso con mi país, con las nuevas generaciones. Y por lo tanto, la feria es una forma de uso público de determinadas cuestiones, pero yo no creo que comprometan. La Feria Internacional del Libro de La Habana tiene un lejano antecedente histórico en la primera feria, celebrada en La Habana en 1937, que contó con respaldo económico estatal. Pero no es hasta 1982 que esta fiesta del libro se retoma y va convirtiéndose progresivamente en uno de los eventos culturales más importantes del país. ¿Qué historia es la que nos está proponiendo el doctor Pedro Pablo cuando se acerca a ella y nos la transmite? Cada vez más nos damos cuenta de que la historia no es solo la que se vive en cada momento, es también la que se va haciendo y rehaciendo posteriormente. Y en ese hacer y rehacer, digamos que el historiador tiene la responsabilidad, primero, de hacer comprender que el pasado nunca es exactamente igual al presente. Pero segundo, que el presente no es concebible, no es explicable, no es entendible sin el pasado. Y en tercer lugar, de que aunque, digamos, el historiador tenga como meta hallar siempre la verdad y tratar de entregar la verdad también suele ser cambiante con los tiempos, con las épocas, con los puntos de vista, con los grupos humanos, con las clases sociales y hasta con las generaciones. Y el historiador entonces yo creo que tiene que, por un lado, estar mirando el presente desde el pasado,
pero saber que está entendiendo ese pasado del presente. Mientras más intensamente vive su presente, mientras más forma parte de su presente, mejor entiende el pasado. Y mientras más vive una vida más rica en sus relaciones humanas, en sus relaciones interpersonales y demás, mejor podrá entender también las decisiones, equivocadas o no, a juicio del futuro, de las que se toman en determinado momento. La Feria del Libro se le ha dedicado. Yo sé que usted ese tipo de merecimiento no... Usted es una persona más bien retraída en ese sentido, sí. Que no le gusta estarse pregonando mucho. Pero sí debe haber sentido algo cuando se le nombró. Y por otra parte, ¿cómo podremos disfrutar de ustedes sus libros en la feria? ¿Qué libros nos podría adelantar que van a presentarse? Bueno, Magda, yo me sentí... Yo creo que demasiado halagada, porque un merecimiento que otra gente también merece, que me dediquen la Feria del Libro, le dediquen la Feria del Libro. El problema es que con la Feria del Libro, que se le dedica a una persona o una personalidad que no sea yo, pero te da la oportunidad de poder sacar obras que tú tienes engavetadas. El libro de música que yo saqué se lo debo a Eusebio Leal. Yo iba por la calle, cabizbaja, un poco cabizbaja, no se publicaba ningún libro mío, los tenía engavetados. Y Eusebio se encontró conmigo, muy afectuoso, me dijo, ¿qué tienes para publicar? Le digo, tengo varios, escoge tú, me dijo, el de música. Y así fue como salió el del libro de música. Usted ha sido una persona, quizás por su propio carácter, por su propia naturaleza, que evade el protagonismo que merece dentro de la sociedad cubana. Y ahora mismo sé que le hayan dedicado la Feria del Libro es algo que usted recibe con quizás con mucho beneplácito, pero a la vez es como un gran compromiso que debe superar usted. ¿Cómo le llegó esta noticia y qué expectativas tiene de esta feria que se avecina? Bueno, cuando me llegó la noticia fue en Santiago de Cuba el año pasado, la presidenta del Instituto del libro me la dio. Puedo decir que me sorprendió, no me lo esperaba, pero no me alarmó porque no sabía las dimensiones que tenía el compromiso que significaba, es decir, de visitar lugares, de dar charlas, de conferencias y empezar a mostrarme en una imagen que yo siempre se la atribuía a los artistas de televisión, artistas de cine, pero nunca a un crítico literario ni a un ensayista. Entonces trato de hacer lo mejor posible, poner cara de que sí, de que cómo no, que estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo te confieso que sí, que me cuesta trabajo. En el año 1998 se inició la tradición de designar a un país o región geográfica como invitado de honor a la feria. Y desde el año 2000, cada edición se consagra a homenajear a escritores y escritoras de reconocida y larga trayectoria en el ámbito de la literatura y la investigación social cubanas. A partir del propio año 2000, su frecuencia anual durante el mes de febrero goza de gran aceptación popular. La Feria Internacional del Libro siempre es un espacio de confluencia de muy diversas tendencias literarias, de importantes escritores de todo el mundo, de investigadores alrededor del mundo de la literatura. Esta le será consagrada y le ha sido consagrada a usted. ¿Cuánto ha representado esa denominación? Después de tantos premios, de tantos reconocimientos, ¿cuánto podría representar para usted el estar en boca de todo el pueblo cubano con una feria que se le dedica? No se te olvide que las ferias anteriores las hacía Raúl Roa y las hizo en el año 50 siendo director de Cultura del Ministerio de Educación. Tuve para mí el orgullo de reinaugurar las ferias en el año 80. En el año 80 en el Parque Central tuve a Raúl Roa sentado a mi lado y allí, al pronunciar las palabras de inauguración, dije que tenía el honor de tener conmigo al hombre que había rehecho las ferias, las había vuelto a levantar, porque dicen que hubo unas ferias del libro muy anteriores, pero nadie se acuerda de ellas, ni yo me acuerdo de ellas. Pero aquello fue un momento maravilloso de tener aquel viejo formidable, inteligente, brillante, un lingüino, con todas las cosas que tú quieras decir bien de un ser humano. Ese era Raúl Roa.
En el presente año 2015, el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de La Habana es la República de la India. Y los escritores homenajeados son la historiadora Olga Portuondo Zúñiga y el musicólogo Leonardo Acosta. Posteriormente, el evento se desplazará a las restantes provincias, como sucede cada año. ¿Cómo interpretó usted, cómo recibió, además de eso, de que es una noticia agradable, de que cómo recibe este hecho de que de pronto Fernando Martínez Heredia está abrazado por todo un país que le dedica una feria del libro? Más que a una persona, es a una posición, en este caso una posición con relación a la necesidad de un pensamiento nuestro y un pensamiento revolucionario nuestro. Le pongo ese apellido, no porque crea que todo pensamiento que tiene calidad esté obligado a ser revolucionario, se puede producir mucho sin serlo, pero nosotros necesitamos un pensamiento revolucionario de calidad, y en ese sentido quizás es mi posibilidad de aprovechar este honor tan grande que me hacen para aportar algo, que es, llevo 6 libros nuevos para la feria. El Premio Nacional de Literatura para muchos es como el resumen, el premio mayor que se puede entregar por la obra de un escritor cubano. Y quizás para algunos represente las cosas que ya he alcanzado. Para usted, que me precio de conocerlo un poquito, el Premio Nacional e incluso esta dedicatoria de la feria tiene que ver con un reto a su propia capacidad creativa. ¿Me equivoco? Para nada. Al contrario, para mí el Premio Nacional de Literatura fue obligarme a ser mejor, porque no es lo mismo sin Premio Nacional de Literatura que con premio, es una responsabilidad. Se habla de los honores, etcétera, los honores pasan rápido, los homenajes pasan rápido, lo que queda es lo que uno escribe. Y uno no se puede perder esa perspectiva, aunque solo sea por amor propio. En el entorno de esta Feria Internacional del Libro del año 2015, evocamos algunos de los pasajes más memorables de aquellas confesiones que nos realizaran las escritoras y escritores cubanos a propósito de esta gran fiesta de la cultura cubana. A ustedes les pido que en breve se reúnan con nosotros cuando hayan pasado 7 días para seguir disfrutando de una vida sana, creativa, de ensueños y también de reflexión sobre la cotidianidad cubana entre libros.